Johnny Viale, te enteraste de una noticia, sí. Estabas en una lista, investigado. Sí, a ver, hay que ver qué verosimilitud tiene todo, por supuesto. Hay una denuncia de dos diputadas, de Bullrich y de Alonso, presentada ante un juez. Me parece que lo primero que tiene que hacer el secretario de la CIDE, de la AFI, estamos hablando del doctor Parrilli, es dar una aclaración mínima de qué fue lo que pasó. Después que la justicia investigue y que se revise nombre por nombre, a ver si es cierto o falso que la CIDE o la AFI, veremos en qué gestión, en qué momento, pinchaba los teléfonos de estos periodistas, entre los cuales lamentablemente estoy yo. La verdad que no es novedoso saber que la CIDE, los servicios de inteligencia, se utilizaron no solamente durante el kirchnerismo, sino hace mucho tiempo como metodología de apriete político para obtener información y a cambio de eso extorsionar. Pero tampoco naturalizarlo, como discutíamos hoy ayer a la noche en Intratables. Me parece que el tema tiene que tener una aclaración urgente. ¿Te sorprendió o te lo esperabas por ahí? Verme a mí me sorprendió totalmente. Me parece que es circunstancial, digo, no importa, yo, Pamela, Novarecio, el que sea, es un tema absolutamente menor. Acá lo importante es que había muchos periodistas, muchos empresarios, muchos políticos, jueces de la Corte Suprema, todos con una coincidencia, que la gran mayoría, por no decir todos, son críticos del gobierno. Sí, uno no ve nombres más bien de tinte oficialista. A ver, siento que estamos en época ya de elecciones y se vota el domingo. ¿Pensás que puede ser una estrategia política por ahí? ¿Lo ves por ese lado o no? No, eso es lo que va a responder seguramente el kirchnerismo. El kirchnerismo lo que va a decir es un carpetazo de último momento desesperado de la oposición. Cosa que bueno, yo creo que seguramente debe tener una alta cuota de componente utilitario político, para decirlo finamente, que quiere decir que el PRO lo va a tratar de sacar un aprovechamiento político y nunca el PRO tiene que olvidarse que tiene al jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires procesado por escuchas ilegales, ¿no?